Y así si usted siga batiendo palmas, vamos, siga batiendo palmas, siga batiendo palmas, amén. Vamos a estar recibiendo al apóstol Sara de Roldán, amén, en esta noche. Que sea bienvenida, amén, el apóstol. Apóstol, toda la libertad, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo en esta tarde maravillosa, tarde, noche. Realmente qué lindo, la verdad que me encantó. Me encantó y me parece que alguien escuchaba más que otro. No aceptamos la pérdida. Gloria a Dios, que Dios las bendiga. Pueden tomar asiento, por favor. Feliz de estar en la casa de estos hijos maravillosos. Gloria al Señor, que están trabajando como siempre tan fuerte en este lugar, en esta localidad. Gloria a Jesús. Y qué lindo tener estos tiempos, ¿verdad? Que son tan necesarios. Estos tiempos de amistad, como bien decía la sierva que abrió la reunión, ¿no? Hablaba de un amor ágape, del compartir las cosas. Y yo creo que estos tiempos nos hacen falta a todas, ¿no? El poder sentarse a tomar un matecito. Bueno, acá no hay mate. El café, el té, el mate cocido, ¿no es cierto? Y poder conversar tranquilamente una con la otra. Tenemos tanto para hablar, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, y también esta parte del esparcimiento también, que es muy lindo. Así que Dios las bendiga. Que Dios bendiga a Alicia. Siempre estamos viendo que siempre está haciendo cositas hermosas para poder juntar a las mujeres y para que no solamente se junten, también para que aprendan a hacer un montón de cositas. Que bueno, a veces yo siempre le digo a ella, tengo un deseo impresionante de llegar, pero a veces los tiempos no nos dan, ¿no es cierto? Tenemos el deseo, las ganas, pero bueno, ya Dios va a aparejar para que podamos estar también en alguno de los talleres. Gloria al Señor. Yo quiero hablarles en esta noche de una palabra que le hemos puesto, despiértate y vístete de las ropas hermosas del Eterno. Despiértate y vístete de las ropas hermosas del Eterno. Gloria al Señor. Isaías capítulo 52, para todas las que quieran buscar esta palabra, si no, escuche, porque la fe viene del oír, pero no cualquier cosa, sino del oír la palabra del Señor. Isaías capítulo 52, del verso 1 al 3, dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendido, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Gloria al Señor. Tremenda palabra de Dios para nosotras en esta tarde. Y sabe que estamos en un tiempo muy clave para la iglesia. Salimos de una pandemia y todavía nos estamos sacudiendo, pero el Señor quiere que terminemos de sacudirnos. Gloria al Señor. Amén. Estamos en un tiempo clave, determinante para nuestras vidas. Determinante. Yo creo que pasando esta pandemia tuvimos que tomar determinaciones importantes, ¿verdad? La determinación de seguir al Señor, la determinación de estar firme, la determinación de que nadie nos desarraigue, nos saque, aleluya, las raíces de la tierra donde estamos. Todo alrededor nuestro nos habla, nos ha hablado y nos sigue hablando de enfermedad, de crisis, de imposibilidades. Pero nosotros creemos que la gente habla así porque no lo tiene al Señor que tenemos nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hoy son más las malas noticias que nos rodean que las buenas que nos puedan consolar. Por eso es que hay que acercarse al Señor cada día más. Por eso la palabra dice: el que esté fuerte, cuide que no caiga. Y el débil diga, vamos más fuerte, y el débil diga,
fuerte soy. Estamos en el tiempo de la declaración. Usted tiene que declarar. Si está luchada, usted tiene que declarar: estoy en victoria. Porque usted tiene que recordar que la lucha tiene una hora y un día de empezar y tiene una hora y un día de terminar. El Señor te prueba, me prueba, aleluya, en el comienzo, pero Él ya sabe el final. O mejor dicho, Él espera al final. Él espera que nosotras, como hijas creyentes, podamos decir: Señor, entro a la prueba, pero salgo en victoria. ¿Eh? Por eso, en medio de estos días, no puedes perder la vista. Gloria al Señor. Que la batalla de parte del enemigo siempre va a empezar en tu mente. La batalla del enemigo, de nuestro archi mega enemigo, siempre va a comenzar en nuestra mente. Porque quien gana tu mente, gana tu vida. Oiga bien, quien gana tu mente, gana tu vida. Quien gana tu mente, gana tu salud. Bendito sea el Señor. Uy, me enfermé. Uy, un análisis. Uy, salió algo que no es bueno. Uy, ¿a dónde va? ¿Dónde lucha? Quien gana tu mente, gana tu salud. Quien gana tu mente, gana en tu economía. Vaya entendiendo cuán importante es tu mente. Todo empieza acá. Baja acá y sale por acá. Bendito sea el Señor. El libro de Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovaos, dice el Señor, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestite del nuevo hombre, vestite de la nueva mujer creada según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Y vestíos de la nueva mujer creada según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. Por eso, hermanas, por eso, siervas del Señor, el llamado de atención del profeta Isaías. Él nos llama a despertarnos. Mujeres, a despertarnos. Porque si nos dormimos, nos llenamos de polvo extraño. Si nos dormimos, el polvo que sopla, el polvo que el sistema suelta, bendito sea el Señor, nos puede llenar nuestra mente. Lo primero que tienes que hacer es sacudir el polvo. Es sacudir el polvo. Y el significado de polvo, mire, dice: conjunto de partículas diminutas que flotan en el aire y se depositan sobre los objetos y formando una capa de suciedad. Partículas que soplan en los aires, vuelan buscando ¿a dónde? Asentarse. Y donde se asientan, ensucian. Así de simple. Esto quiere decir, mujeres del Señor, que hay cosas en nuestra vida que han venido a traer quizás suciedad. ¿Sí? Y debemos entender que somos hechas a imagen de Dios. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Usted sabe? Si no lo sabe, yo le digo: usted está hecha a la imagen de Dios. Porque si usted me dice que estamos hechas a la imagen del hombre, tenemos cositas muy distintas. Estamos hechas a la imagen de Dios. El libro de Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dios ya te tenía predestinada. Dios ya te tenía predestinada antes que nacieras. Pero no con pensamientos sucios. No con pensamientos vanos.
o pensamientos de desprecios, de inferioridad. Dios, cuando pensó en ti, mujer, y te formó, lo hizo con un propósito de grandeza. Lo hizo con un propósito de triunfadora. Con un ADN de ganadora. Te lo vuelvo a decir. Dios, cuando pensó en ti, decirle a la que está al lado, en vos. En vos. En vos. ¿Eh? Y te formó. No solo cuando pensó. Se da cuenta que antes de hacer hay que pensar. Antes de decir hay que pensar. Antes de ejecutar hay que pensar. Entonces todo empieza ¿dónde? ¿Se da cuenta? Entonces dice Dios, cuando pensó en ti, te formó, lo hizo con un propósito. ¿Eh? Dígale a su mente, oiga, oíme bien, Dios me hizo con un propósito. Aleluya, Dios me hizo con un propósito. ¿De qué? De grandeza. Ay, qué orgullosa, claro que sí, orgullosa de ser hija de Dios. Orgullosa de que Él me haya elegido a mí y no que yo lo haya elegido a Él. Orgullosa de entender que puedo hablar una palabra poderosa que puede salvar, que puede sanar, que puede libertar, que puede establecer, que puede edificar. Una palabra poderosa. Propósito de grandeza, propósito de triunfadora. ¿Eh? ¿Cuántas están tirando el carro? Pateando la piedrita. ¿Y cómo te va acá en la lucha, en la prueba? ¿Y cómo estás tirando para no aflojar? ¿Eh? No tire más. Y acá estoy manteniendo la nave, que no se vaya. Entréguele el timón al Señor, que la va a llevar a puerto seguro. Aleluya, gloria a Dios. Dice que Él nos hizo con un propósito de grandeza, con un propósito de triunfadora, con un ADN de ganadoras. Vamos, ¿dónde te está queriendo hacer perder Satanás? ¿Dónde te está hablando? ¿Eh? En tu finanza, en tu salud, en tu matrimonio, en tu vida personal. ¿A dónde quiere Satanás que crea que sos una derrotada, que sos una fracasada, que sos una don nadie, que no vas a poder, que no vas a tener, que no vas a hacer? Vamos, levántese y sacúdase y dígale: Dios me hizo con un propósito extraordinario. Soy una triunfadora. Soy una triunfadora, soy una ganadora, y a su nombre, claro que sí, aleluya. Mire lo que dice el Salmo 139, verso 13 al 16: porque tú formaste mis entrañas. Oh, qué impresionante, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Poderoso, poderoso. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Eh? ¿Cuántas obras de Dios hay acá? ¿Eh? ¿Cuántas somos obra de Dios? La que no levantó la mano, ¿quién te creó? Gloria a Dios, dele la gloria al Señor. Usted es obra de Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Mire, mire qué hermoso que dice. Es tan lindo este salmo. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosa son tus obras. Estoy maravillada y mi alma lo sabe muy bien. Estoy maravillada y mi alma, donde se asientan las emociones, donde se asientan los sentimientos, mi alma lo sabe muy bien. Gloria al Señor, aleluya. No fue encubierto de mí tu cuerpo. Tu cuerpo, mi cuerpo, no fue encubierto. Aleluya. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban
escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Sin faltar una. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En ninguna parte dice que llevarías polvo. En ninguna parte dice que llevaríamos suciedad de algo. En ninguna parte. Tú fuiste creada con la mente de Cristo. No con pensamientos de corrupción, de perversión, de odio, de desprecio, de inferioridad. No, Señor. No. Primera de Corintios 2:16 dice: sin embargo, nosotras, diga nosotras, tenemos la mente de Cristo. Sin polvo, sin suciedad, tenemos la mente de Cristo. Pero hay situaciones, hay pensamientos, hay problemas, hay amistades, hay enfermedades, hay chismes que nos quieren traer suciedad, que nos quieren traer polvo. Pero este polvo quiere quedarse en nuestra mente. ¿Para qué? Para así traer basura a nuestro alrededor. Gente que vive con el polvo. Hay gente que se acostumbra a vivir con el polvo en su vida. Pero usted no se tiene que acostumbrar a vivir con cosas que no le agradan a Dios. Hay un texto, un folclore que dice: deja que los pájaros vuelen, pero que no hagan nido. ¿Eh? Que no hagan nido. Porque hay muchos pensamientos. Porque la mente, dentro de tu mente solo escuchas vos y Dios. Así como Faraón y la plaga de ranas, ¿se acuerda que envió Moisés sobre todo el pueblo? ¿Sabe que dice la escritura que Faraón, cuando habló con Moisés para que quitara las ranas de todo el pueblo de Egipto, Moisés le preguntó, escuche bien, Moisés le pregunta a Faraón, ¿cuándo quería quitar las ranas? Faraón, ¿cuándo querés que te saque las ranas? ¿Cuándo querés que te saque el polvo? La respuesta extraña para nosotros, difícil para nosotros. La respuesta fue: mañana. Sacá las ranas mañana. Sacá el polvo mañana. Sacá lo que nos sirve mañana. No, Señor. ¿Quién quiere ranas en la cama? ¿Quién quiere ranas en el cuarto? Gloria al Señor. Mañana. ¿Sabe cuántas veces dejamos para mañana lo que hoy tenemos que hacer? Porque no sé si hay mañana. El hoy es tuyo, el mañana es de Dios. Lo dice la palabra. Éxodo 8:10 dice: y él dijo mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Lo que digas, eso se hará. Lo que digas, eso se hará. Por eso es muy importante que no hables por hablar, sino que pienses primero. Por eso es tan importante tu mente. Porque lo más lógico que la respuesta de Faraón a Moisés fuera: quítala ya, por favor, sacala ya, sacalas a las ranas, sacala ya. Pero él no lo dijo. Faraón quería pasar una noche más con esas ranas extrañas. ¿Vas a seguir con las ranas? ¿Vas a seguir con el polvo? ¿Vas a seguir pensando como una señora conocida de la televisión? ¿Me voy o no me voy? ¿Eh? Gloria al Señor. Las ranas extrañas pueden representar pobreza, enfermedad, ruina, dolores, aflicciones. Entienda que son vestiduras. Y a veces esas vestiduras están guardadas por años y están llenas de polvo. Guardadas aquí, llenas de polvo. Y ya tienen hasta un olor particular. Luego usted guarda algo, saca y usted huele y dice: hay que lavarle y ponerle un enjuague también.
¿Eh? Gloria al Señor. Y ya tienen ese olor particular que ya parece normal muchas veces. Hay gente que se acostumbra a ciertos olores y parecen normales. Bendito sea el Señor. Hay personas que se acostumbraron tanto a estas vestiduras llenas de polvo que no quieren ponerse vestiduras de provisión, vestiduras de abundancia, vestiduras de victoria, vestiduras de poder, vestiduras de autoridad, porque esas son las vestiduras que el Señor quiere que vistamos nosotras, sus hijas. Estas vestiduras llenas de polvo vienen para hurtarte, vienen para matarte, vienen para destruirte, porque Satanás sabe que si toma tu mente, toma tu vida. ¿Quién tiene lucha? Levante la mano. ¿Quién no la tiene? Si no la tiene, no sé, estarás caminando medio. Pero si estamos adentro con los dos pies, es de seguro que alguna lucha estamos teniendo. ¿Eh? ¿Pero qué pasa? Que venga la lucha, pero mi mente está guardada, está escondida, aleluya, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. La lucha vendrá, pero yo tendré en mi mente una palabra de Dios para responderle a la lucha, cualquiera sea: mi matrimonio, mi finanza, mi salud, mis hijos, mis parientes, mi trabajo, mi vecindario. Yo tendré la respuesta para la lucha, porque mi mente está tomada del poder del Espíritu Santo y de la palabra, y a su nombre. El libro de San Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Eso es lo que el diablo quiere. Tomando tu mente te puede matar. Puedes andar caminando muy bien, pero muerta. ¿Por qué? Porque no te has sacudido, no has echado el polvo de tu mente, no has echado el polvo de tu vida. Estas vestiduras de polvo quieren matarte mentalmente. Y acá debe haber alguna que está diciendo: no puedo más, no puedo más en mi mente, no puedo más. Parece que una cosa amontona la otra, y esa se amontona la otra, y se amontona. Y él espera que usted diga: no quiero más nada, no quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar de Dios? Parece que cuando más me humillo, más lucha tengo, más se me levanta el enemigo. Así es. Pero la victoria es tuya si permaneces con la palabra, si permaneces en oración buscando el rostro de Dios. Jamás Satanás podrá vencerte, porque Jesús dijo: yo me voy allá para que ustedes sean más que vencedoras. No solo vencedoras, más que vencedoras. Aleluya. Él quiere que le des tu mente para que físicamente no puedas avanzar, no puedas vestirte con la abundancia que Dios tiene para ti. Porque el Señor dijo: yo te bendeciré, pero te bendeciré grandemente. Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es abundante. Bendito sea el Señor. Aleluya. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo el Señor. Hermanas, siervas de Dios, estas vestiduras llenas de polvo quieren que te acostumbres. ¿Cómo estás? Y hace 15 años que sirvo al Señor, pero estoy igual, pero yo voy para adelante. No es así tampoco. Yo entro a la lucha, paso el desierto, aprendo en el desierto y salgo. Porque el desierto no es para debilitarte. El desierto no es para arrancarte lo que tenés de Dios. El desierto no es para que salgas ignorante. El desierto es para que algo aprendas. Algo aprenda, algo le muestres al Señor. Cuando Jesús entró al desierto, Jesús le probó a Satanás que él era el Hijo de Dios, que el ADN de él era del Padre. Cuando Satanás le decía: dile a la piedra que se convierta en pan, él decía: diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto él demostró quién era. Y es lo que el Señor espera de nosotras, que demostremos quiénes somos. Aleluya. El polvo nubla tu visión,
Por eso debes romper con las vendas mágicas que te han mantenido ligada a la esclavitud. No puedo dejar de fumar. No puedo dejar de hablar feo. No puedo dejar de gritar. Me quiero imponer todo el tiempo. ¿Eh? Salen todos corriendo cuando yo entro. Ahí viene mamá, corran. ¿Eh? Isaías 52, 2 dice: suelta las ataduras de tu cuello. Suelta las ataduras de tu cuello. Debes romper con las cadenas que te mantienen siendo una esclava. Porque Dios no quiere esclavas. Dios quiere hijas. Dios quiere hijas que se sienten en su regazo, que reciban su abrazo, que aprecien su amor, que sepan que Él puede besarte, acariciarte, porque Él es Padre y Padre bueno. Y es su nombre. A muchas la esclavitud moderna las tiene atadas. Oh. ¿Eh? Todo. Hay mujeres que dicen: yo toco esto, se muere, se seca. Yo toco esto, algo pasa. ¿Eh? Se arruina. ¿Vio? Que a veces tenemos esa cosita acá. No, hermana, no fuiste creada para eso. El Señor dijo, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Hay enfermedades que Dios ya está trabajando ahí adentro. ¿Eh? Dispuesto a sacarlas. A sacarlas en el nombre de Jesús. ¿Sabe que hay espíritus asignados que algunas no las permiten dormir? No permite que duermas. No puedo dormir, me acuesto, pero no puedo dormir. Doy vuelta para acá, doy vuelta para allá. Porque hay espíritus asignados. Satanás dijo, te quedas al lado de ella. Entras a la pieza y te quedas ahí. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Jesús. A veces hay situaciones que nos pasaron en ciclos de nuestra vida y no nos permiten dormir. Un esclavo puede comer, puede vivir, puede hacer crecer muchos pensamientos dentro, pero nunca dejará de ser esclavo. Y nunca dejará de que la soledad, la depresión, la tristeza, la aflicción salga por completo, porque es esclavo. ¿Sabe que eso fue una terrible revelación que Dios me dio a mí, me habló a mí? Porque yo siempre decía, yo soy esclava, sierva del Señor. Porque esclavo es un siervo. Hasta una noche que llorando, tendida en el piso, ahí... Si había más bajo que el piso, me iba más abajo. Creo que alguna, más de una le habrá pasado, ¿verdad? Y el Señor me dijo, no eres mi esclava, eres mi hija. No eres mi esclava, eres mi hija. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. ¿En qué tiempo? Este tiempo. Este tiempo. Este es tu tiempo. En aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá. ¿A causa de qué? A causa de la unción. Mire, hermana, el texto dice dos veces: despiértate, despiértate. Lo leímos al principio. Despiértate, despiértate. Quiere decir que la persona estaba dormida. Estaba bien dormida. ¿Eh? Por eso fue y le dijo: despiértate, despiértate. ¿Eh? Cuando levantamos a alguno de nuestros hijos, que lo levantamos con cama y todo, despiértate, ¿no? Aleluya. Ahí Isaías diciendo: vístete de poder. Él no quería que se despierte para cualquier cosa. Él quiere que te despiertes para vestirte hoy de algo llamado poder. Aleluya. Hay personas que tienen un problema que todos ven, pero el único que no lo ve es la persona. ¿Entendió? Hay personas que tienen un problema que todo el mundo lo ve, pero el único que no lo ve es la persona.
Y esas personas están totalmente dormidas. Pero hoy se van a despertar. Hoy se van a despertar. Hoy se van a despertar. Y cuando te despiertes, debes sacudirte el polvo y vestirte de ropas hermosas. De ropas hermosas. Hoy Dios quiere quitarte esas vestiduras y llenar tu corazón. Así como el rey David, cuando dijo en Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Qué impresionante. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Mire qué palabras, hermana. Hoy Dios quiere cambiar tu manera de pensar. Y quizás en algunas hasta la manera de vivir. Por eso hoy debes quitarte esas vestiduras quizás llenas de polvo, que traen complejo, temores, miedo. Miedos al mañana. Venimos de algo muy difícil que ha dejado miedo en muchos corazones. Entienda, Jesús murió en una cruz para librarte de esas vestiduras de dolor. Para librarte de esas vestiduras de dolor, de esas vestiduras de pobreza, de odio, de ruina. Hermanas, mujeres, siervas de Dios, Jesús lo hizo para vestirte con su salvación, con restaurar toda tu vida. Para eso se entregó en la cruz. Jesús quiere hacerte una gran invitación hoy a que abandones esas vestiduras y te sacudas el polvo que se te ha pegado en tu vida para que vivas en la justicia de Él. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Iglesia, siervas del Señor, estas vestiduras de salvación vienen a quitarte el temor. Vienen a quitarte el temor. Vienen a quitarte la enfermedad. Vienen a quitarte el espíritu de ruina y el pensamiento de la orfandad. El pensamiento de la orfandad. Porque hay muchos que dicen: no tengo padre, no tengo madre. ¿Cómo no vamos a tener padre? ¿Quién es el que mandó a Jesús para que nosotros, hasta a través de su sacrificio, podamos ser salvos, si no es nuestro padre? Puedes conocer muchos padres terrenales, pero no sabrás, aleluya, el mover espiritual del Padre, si no conoces al Padre eterno, si no conoces al Padre eterno, al Padre de los principios. Primero hay que conocerlo a Él. Aleluya, bendito sea el Señor. San Juan 14:18 dice: no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. No los dejaré huérfanos, no las dejaré, hijas, huérfanas. Volveré a ustedes. El hombre te podrá abandonar, tu familia, y llámese como se llame, te podrá abandonar, pero Jesús jamás. Dile a tu mente: Jesús jamás me abandonará. Jesús, Espíritu Santo, dejado para ser mi paracleto, mi ayuda, mi aliento, mi ánimo, jamás me dejará. Por eso te digo hoy: vístete con las ropas de triunfadora. Vístete con las ropas de triunfadora. Aleluya. Vístete con poder. Aleluya. Porque un triunfador, una triunfadora, gloria a Dios, tiene capacidad para responderle al Satanás cada vez que venga con sus amenazas. Gloria al Señor. No hay ninguna situación bajo del sol en la cual tu capacidad de responder te puede ser quitada. ¿Entiende?
siempre vas a tener respuesta para echarlo fuera al diablo. Gloria al Señor. Porque a veces no podemos controlar las circunstancias, pero con la palabra las podemos frenar. Con las palabras podemos darle solución a esas circunstancias. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que marca la diferencia entre los que estamos despiertos y los que siguen dormidos. Los triunfadores no buscan culpables de sus dolores, de sus luchas, de sus pruebas. La gente siempre está culpando de lo que ellos son y de las circunstancias. No, no. Por eso hoy no miremos alrededor, mirémonos a nosotras mismas. Mirémonos a nosotras mismas. Las personas que avanzan en este mundo son las que buscan las circunstancias que quieren. Y si no las encuentran, las hacen. Las hacen en el nombre de Jesús. Entonces, el miedo es dejar que las circunstancias se interpongan entre tú y Dios. Al miedo le vamos a decir fuera. Porque la fe es dejar que Dios se interponga entre tú y tu circunstancia. Entonces, en esta noche vamos a dejar que Dios nos vista. Despiértate, despiértate. Vístete de poder, vístete de dunamis. Sé una dinamita. Aleluya, gloria al Señor. Sé una dinamita. Dios te ha hecho para superar tu persona, para superar tu persona. Y yo no puedo, no sé, quizás, tal vez. Vamos, sacuda el polvo. Si Dios la sacó de allá afuera no siendo nada como a esta, gloria a Dios. Pero tiene grandes planes contigo, tiene grandes propósitos. Él está pensando en usted. Qué cosas extraordinarias hacer a través de su vida. Bendito sea el Señor. En el libro de Juan 14:12, ya estoy terminando, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vístete de dunamis. Prepárate para ver lo que nunca viste. Pero prepárate para hacer lo que nunca hiciste. ¿Qué no hizo nunca, hermana? Piense, ¿qué no hizo? Gloria a Dios. El Señor te va a llevar a hacer muchas cosas que no hiciste. ¿Por qué? Porque antes en todas estas cosas somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Cuando tienes las vestimentas de una triunfadora, Dios te abrirá puertas de bendición que tú nunca imaginaste. Dios te abrirá puertas de bendición que nunca imaginaste. Dios hará el milagro en donde los médicos dijeron no. Donde el hombre dijo que era imposible, Dios lo hará posible. Porque Dios está a favor de sus hijas. Acción. Dios quiere acción en esta noche. Acción. Porque cuando sus hijas se visten correctamente de la gracia y del poder, el Espíritu Santo hace que el Padre se mueva a tu favor, se mueva a mi favor. Y hoy el Espíritu Santo hará que el Padre se mueva a favor de todas nosotros. Isaías 52:5-6. Entonces dice el Señor: ahora, ¿con qué me encuentro aquí? ¿Con qué, sin pagar nada, se ha llevado a mi pueblo? Y los que lo gobiernan presumen mucho. Eso dice el Señor. Todo el día me insultan permanentemente. Y debido a esto haré que mi pueblo me conozca. Por lo tanto, ese día seré yo quien les diga: aquí estoy, aquí estoy. Y hoy Dios te dice, el Padre te dice: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy.
enfermedad no tendrá cabida en ti, aquí estoy, aleluya. El dolor no tendrá cabida en ti, aquí estoy. La ruina se tendrá que ir, te dice el Señor, aquí estoy, aleluya. Él envía su palabra en esta noche para sanarte. Él envía tu palabra en esta noche para librarte. Él envía su palabra en esta noche para sacarte de la ruina, aleluya. Él va a cambiar tu vestidura. Él a través del Espíritu Santo te va a sacudir el polvo, aleluya, que has portado hasta ahora, y te va a llenar de la unción de buenas noticias, de buenas noticias, aleluya. Serás una portadora de buenas noticias, gloria al Señor. Donde quiera que vaya, donde quiera que estés, serás una portadora de buenas noticias. Tu casa será una casa de paz, puerta del cielo, esa será tu casa, aleluya. Tu negocio será una bendición para tu casa, oh, gloria al Señor, una bendición para tu familia. Hoy Dios quiere despertarte y saques esas vestiduras extrañas y te sacudas el polvo. Dios no te quiere dejar igual como llegaste. Dios quiere vestirte como una triunfadora. Dios quiere vestirte en esta noche como una triunfadora. Hoy Jesús quiere entrar para cambiar todo tu corazón, aleluya, para que salgas creyendo que Él te hizo a su imagen y semejanza. Bendito sea el Señor. Levantemos la mano si queremos ser vestidas. Levantemos la mano si queremos que ese polvo se sacuda y que salgamos de este lugar llenas del dunami de Dios. Que salgamos siendo dinamita para estallar, para reventar las puertas del infierno con la palabra del Señor, para echar fuera a Satanás de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra emoción, de nuestro sentimiento. Poderoso Espíritu Santo, tú estás aquí, Señor. Mira las manos levantadas, Señor. Mujeres que quieren ser vestidas de poder. Mujeres que quieren despertar en esta noche. Despertar los talentos. Despertar los dones. Despertar los ministerios. Poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso es el Señor. Levántese en fe. Levántese en fe en esta hora. El Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor arrancando enfermedades, enfermedades pronosticadas por los médicos. Ahí las está arrancando el Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que ha querido enfermar tu mente, ahora reprendo todo demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo, hecho fuera. Suelta los úteros, suelta las mamas, suelta las aoras, suelta los riñones, suelta los pulmones, suelta el corazón. Ordeno a la sangre hablar bien. Ordeno a la sangre hablar bien. Toda diabetes desaparece. Todo colesterol desaparece. Enfermedades a los huesos desaparecen ahora. Cáncer te seca, leucemia te seca, y rababacandalaya soja, y rababacía, espíritu de temor fuera, espíritu de temor sal ahora, espíritu de miedo sal, baja estima suelta, espíritu de ira sal, espíritu de rencor sal, falta de perdón sal, en el nombre de en el nombre de Jesús, el poder de Dios actuando, el poder de Dios actuando. Nunca más, nunca más te llamarán derrotada, nunca más te llamarán fracasada, nunca más, nunca más, nunca más. Recibe, 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 recibe. Ahora suelta la mente, suelta la mente, suelta la mente. Ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pensamientos errados, pensamientos erróneos, salen ahora, salen ahora. Pensamientos
y ramanda de derrota son quitados ahora. Eres una vencedora, eres una triunfadora. Ahora, ahora, poder de Dios, dunami, dunami, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo.